dibujos felices. Hola niñas y niños y bienvenidos al canal de dibujos felices. Hoy vamos a dibujar y colorear a Masha y el oso. ¡Empecemos! Para empezar voy a dibujar los ojos y la nariz de Masha. Luego su boca sonriente con grandes y lindos dientes. Dibujo su cabello. Después de que le dibujé el pelo, voy a dibujar su cabeza con un pañuelo que lleva puesto. ¡Ok! Y ahora empecemos a dibujar su cuerpo. Dibujo sus dos brazos y su mano y luego su pierna. Después de ella comienzo a dibujar el oso. Empiezo con su nariz grande y luego sus dos ojos pequeños. Él también está sonriendo. Le dibujo dos lindas orejas y luego su cuerpo. Ahora le dibujo una mano y como la sostiene parece que está saludando. ¡Hola! Ahora resaltamos el dibujo con un marcador más oscuro. Y empecemos a colorear. Al principio voy a usar este color fucsia para el vestido y los zapatos de Masha. Luego voy a usar dos tonos de verde para sus ojos. Más tarde agarro este color rojo claro para la boca de Masha y también para la de oso. Ahora usemos este marrón muy claro para Masha. Ella tiene el cabello casi rubio, así que después de eso también uso algo de amarillo. ¡Mira qué linda bufanda! Ahora uso este color crema para su piel. ¡Excelente! Entonces empecemos a colorear a Oso. Él tiene un pelaje marrón en todo su cuerpo. Para su cara voy a usar este marrón muy claro. Para su barriga y su pata utilizo este color marrón medio. Termino de colorear su cuerpo, para lo cual utilizo un color marrón oscuro. ¡Mira qué lindo se ve! ¿Sabes de qué se trata esta serie? Esta es la historia de una niña rusa de 6 años. Es una niña muy inquieta y juguetona. Siempre tiene una gran energía.
Ella casi nunca se siente triste y no le tiene mucho temor a nada ni nadie. A veces puede creerse el centro del mundo y quiere que todo el mundo le haga caso a sus caprichos y deseos. Ella trata a todos como si los conociera desde hace siglos. Es amiga de todos, pero especialmente de Oso. Él es un oso de circo retirado que vive en una casa en un árbol en el bosque. Por ese trabajo que tuvo, es muy talentoso en las artes escénicas, como el teatro. Es un oso enorme con un gran corazón y es el mejor amigo de Masha. Él adora la paz y la tranquilidad, pero su mundo se pone patas arriba cuando Masha entra en escena. Oso solo quiere vivir en paz, pero descubre que extraña a Masha cuando ella no está. Así que aunque Oso no hable el lenguaje humano, siempre encuentra una manera de hablar con Masha, de comunicarse, como con los gestos de su cara y de su mano. Y es que al final, si tú quieres a alguien, no tienes por qué hablar. Se lo demuestras con un gran abrazo. ¿Cuándo fue la última vez que abrazaste a mamá y a papá? ¿Qué esperas para ir por ello? ¡Perfecto! ¡Muy bien, equipo! Si te gustó este video, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Seguiremos aprendiendo juntos a dibujar y colorear. ¡Mua! Te mando un abrazo gigante que te llega hasta el corazón. ¡Nos vemos!